Él dijo unas declaraciones a un medio de comunicación eh, que la estación de trenes mataba el soterramiento. Lo que mata el soterramiento es el señor Oscar Puente. Eso es lo que mata el soterramiento. Y eso es lo que tenemos que luchar los vecinos y vecinas de la ciudad de Valladolid, como hacen los vecinos y vecinas de la ciudad de Palencia, luchar por el soterramiento. Ojalá tengamos toda suerte. Ojalá tengan suerte los palentinos y tengamos suerte los vallisoletanos. En el arco de ladrillo. Lo que confluye es la inoperancia del anterior equipo de gobierno, estando al frente un señor que se llamaba Óscar Puente y que ahora es ministro de Transporte y Movilidad Sostenible, y que todos los españoles están pudiendo ver la inoperancia de este señor en Chamartín, Atoche y toda la actividad ferroviaria en este país.